Vemos que estabas comprobando los tiempos, tenías 7 segundos de ventaja. No sé ahora cómo quedó ahora la clasificación, quién marcó el scratch en esta, pero yo creo que la victoria la tiene, ¿no? Se ve que sí. Ahora fui yo Andújar primero, pero bueno, a un segundo con 4, había un poco de margen. Sí, tenías bastante margen, estábamos hablando que tenías 7, si no me equivoco. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar de un fin de semana? ¿La sorpresa del fin de semana? Sí, a verdad que sí, que foi un fin de semana, empezamos un pouco, non sei, no asfalto, como hai moito asfalto, un asfalto non vou moi fino, pero bueno, axudou-nos moito a terceira manga de ayer, ca chuvia e con todo, e bueno, ao final hai que ser un pouco, honesto, hai que ser un pouco constantes, intentar sempre estar nos puestos de cabeza, pa, bueno, se pasa calquera cousa, agora os tempos están moi apretados todos, todos os pilotos estamos arriba, estamos correndo moitísimo, estamos aí casi ás milésimos, como quen di, pero bueno, contentos co traballo todo o fin de semana, e nada, moi contentos, xa que creo que é o primeiro coche, o sea, bueno, que gana un Rally Miss, un coche FIA, que a comparación dos outros son máis quilos, todo o tema, outra carrocería diferente, pero bueno, moi contentos e nada. Pois enhorabuena a ti e sobre todo tamén ao equipo. Muchas gracias. Disfrutando a pesar do susto de onte, pero bueno. No comenzaba moi bien el fin de semana, pero al final se dio bien, ¿no? Sí, empezaba mal, tivemos un pequeno problema, pero bueno, hemos recuperado onte na última e bueno, a ver agora non sei que pasaría. Hasta esta, o sea, hasta la anterior manga estaba segundo, ahora... Sí, estaba Alejandro delante. Estabas a 7 de mi primero. Sí. Y ahora hay que ver los tiempos, ¿no? Claro, hay que ver a ver qué hizo Alejandro y no sé qué hizo Jurado, Javier o Cobas. Pues nada, fue muy grande el susto de... Sí, bastante, para cogerle más respeto, sí. Pero bueno, con calma ahora. Pues venga, enhorabuena y a ver cómo queda la clasificación al final. Vale, pues muchas gracias. Vale. Hasta luego.
tal? ¿Cómo se dio el fin de semana? Bueno, empezamos bien, estábamos en tiempos de cabeza, aquí era territorio que bueno, ya conocíamos de otros años y estábamos en tiempo, sin estrenar ruedas. Y en la última manga de ayer estrenamos ruedas, con mucha más suerte que nos partió una llanta de atrás. E hicimos prácticamente menos el kilómetro y medio del principio, todo el tramo pinchado. Y ahí bueno, ya se nos escapó las opciones de victoria. Bueno, no sé cómo quedamos ahora, pero ahora estábamos complicados, estábamos en tiempos buenos los de arriba. Y no creo que las diferencias se hayan recortado mucho, vamos. Pero bueno, así son las cosas. La tercera plaza creo que está asegurada, ¿no? No lo sé, porque ahora pillé a Carracedo aquí, que había polvo, y me supuse que algo pasaba, y cuando vi que era él, tampoco podía arriesgar mucho, porque íbamos casi pegados, y bueno, no vaya a ser que por apurar un poco más perdamos lo recuperado del fin de semana. Pero bueno, a ver qué tal, a ver los tiempos ahora. No creo que Andújar y Dani, que hizo una carrera espectacular, hayan fallado ahora, que lo tenían bien atado, y bueno, felicitarlos, y así nos vemos la próxima. Pues enhorabuena por terminar y nos vemos en la siguiente. Vale, muchas gracias.